Hacer un concierto bonito, concierto marino. Entonces, antiguamente nosotros veíamos el sonido del mar, como decíamos, veíamos la luna y los cantos de los pájaros. Ahí podríamos saber, tener también un conocimiento exacto de lo que sucede, de lo que tiene que suceder. Depende de las estaciones del año. ¿Y Raki por qué está en sus manos? Es el único ser humano que yo puedo tomar cuando el Raki está en celo. Si está en celo, yo hablo con ese Raki, así es la voz, tomé Raki, si está por aquí, está en celo, se deja tomar. ¿Se puede tomar? Sí. No veía mi cotial, decía yo, no veía. Entonces ahí se nota que tengo espíritu pájaro. Puedo dialogar con el Keltehue, con el que si hay cualquier otro pájaro, dialogo conmigo. Entonces este es el que yo quiero contarle, porque resulta que yo conocía un loco de allá donde está la escuela, y con él, en el tiempo de la dictadura, fundamos un colegio. ¿Y cómo le vamos a poner el colegio? Le vamos a poner el Rucarac, hasta ahora, la casa de las bandurrias. Entonces, por ahí está la invocación de formar una primera universidad de pueblo originario mapuche, aymara o Rapa Nui, porque resulta que los pueblos originarios, hasta ahora, no tenemos ninguna universidad. En Corea del Sur, en Seúl, fue algo célebre. ¿Cómo siendo este un ser humano y es pájaro al mismo tiempo? Esto es grande. 2007 allá con los coreanos, en Corea del Sur. ¿Y quién era yo? Yo tenía un poquito de cuidado porque ya llevaba mi rally culture y mi chuchuca. Y cuando salí, ocupé el cuarto lugar de los participantes. Entonces una dama, como usted así, periodista, decía, aquí está número 4, Lorenzo, ahí llamar cachureo por la cuestión del idioma. Yo miraba a todos lados, ahora sí, ¿cómo era? Cachureo. Tuvimos el año 1992, el Río de Janeiro, en Brasil, llegamos 700 pueblos originarios de todas las naciones y continentes. Yo fui el más aplaudido por esto de los cuatro cantos de pájaros en el escenario natural. Los cuatro conciertos, concierto acuático, concierto mitad árbol, mitad suelo, concierto marino que ustedes ven y concierto nocturno. Sabemos que existe tiene que existir la tierra, el agua, el aire y el sol. Entonces eso nos lleva a alegría, es como la dualidad. Los seres humanos, la naturaleza, el hecho de ser todos seres vivos, necesitan estos cuatro elementos fundamentales que da la alegría en este momento. Tenemos aquí los árboles, tenemos el mar, tenemos el río, tenemos todo, y tenemos la tierra, el aire, todo eso, el sol. ¿Por qué estoy alegre? Porque quiero la naturaleza, quiero a los pájaros, quiero al mar, quiero a los árboles y quiero también a los seres humanos. Y esto se representa también en el guardián de la tierra. Hay guardián 1, guardián 2, guardián 3, guardián 4.
esos guardianes como que trabajan eternamente con el sol, con la luna, con la tierra, y no solo en Chile, sino que también a través de todas las naciones y continentes. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, la gaviota blanca, que es Xayé, como el nombre de esta nación. Después hay otra variedad que se llama Cau Cau. Después hay otra variedad que se llama Pil Pilet. Aquí está la desembocadura del Cuatro Ríos, aquí está el mar, aquí está la playa. Y hay después una ave bien grande que se llama Catalafiene. Se van a ese Catalafiene porque van ahí marcando con su mandíbula la huella del mar. Y el otro que indica la especie de los pescadores es el cuervo. Y vienen los peces, otros pájaros, y el pescador viene, ahí viene el cardumen de peces, coloca su red y tiene peces a la segura. Es el mejor indicador, el cuervo. ¿El cuervo? Sí. En el Agudí, veía este pájaro que iba de totora a totora. Entonces, mucha gente le puso chay, chay, chome. Es eso, una onomatopeya. Chay, 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 chome, chay, 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 chay. Y era bien característico porque el único pájaro que habitaba cada vez que hay totora. Maestro Ayapán. Sí. Para nosotros, como Universidad de Magallanes, como Universidad Católica de Temuco, y como este Centro Internacional Cabo de Hornos, ¿sí?, es una gran emoción. Por cierto. El 26 de octubre del 2022, poder darle un reconocimiento por el saber. Este rayadito que está frente a su casa, justo frente a su casa, ¿sí?, en este centro que se llama CHIC, ¿sí?, descubrimos una nueva especie. Llevamos 30 años trabajando juntos. Pero mañana amanece y amanece un nuevo día que desde la universidad, en un diálogo de saberes, correcto, de respeto, podemos enfrentar el cambio climático, podemos enfrentar los terremotos y saldremos adelante si sabemos dialogar, respetarnos y cohabitar con las aves como usted nos ha enseñado. Correcto. Le agradecemos y lo esperamos el 26 de octubre para hacerle el reconocimiento a nombre de la universidad como un sabio que nos entrega enseñanzas para un modo de cohabitar con distintas especies y distintas culturas en un valor de la vida en su diversidad biológica y cultural. Lorenzo, mejor Unión, nos emociona y le agradecemos el que usted pueda comunicarse con los pájaros y pueda comunicarse con tan distintas personas. Podríamos llamarlo los lenguajes o los diálogos interespecies entre pájaros y seres humanos, intercultura entre su cultura y las otras culturas. Ya bien. Podría ser el Quelquehue, o podría ser como el Jote que ustedes conocen, o por último el Raqui. Un pájaro más, de hecho no soy ese imitador de pájaros, sino que soy un pájaro más. De hecho, el mundo va a salir.
Cotorón, 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 ten el cacabúnel. Oye, ahorita bañé. Dice, estoy bañé. Me que no hay bañé. Oye, que no hay bañé. Dice, que no hay cacho. Lau, lau, que no hay cacho.